Bienvenido a un nuevo vídeo y en el caso de hoy estamos en Red de Redemption 2 donde vamos a visitar una cueva que se llama la Cueva del Diablo. Lo primero de todo enseñar la localización. Y bueno, tenemos que ir justamente a esta parte del mapa, fijaros lo que es el mapa al completo. Pues nosotros tendremos que ir justamente aquí, a este pequeño piquito de aquí, justamente a esa localización. Y bueno, yo en este caso ya básicamente estoy casi al lado. Nunca he estado en esta cueva. Ni tampoco sé por qué se llama la cueva del diablo, pero todo el mundo la llama de esta manera. Y bueno, vamos a investigar por qué la llaman la cueva del diablo. No sé ni cómo se sube por este lado, pero bueno, nosotros investigaremos a ver si podemos subir por aquí, por algún lado. Como he dicho, nunca he estado en esta cueva, por lo tanto, si, si tardo mucho en, en llegar a ella, pues perdonadme porque básicamente nunca he estado y... Seguramente tendré que rodear la montaña para subirla Porque por aquí no... Vale, voy a intentar subirla por aquí A ver si por aquí puedo encontrar un hueco para subir Ojalá que sí Y sí, parece que por aquí hay un camino No sé si el camino este lleva a la cueva Pero bueno, por aquí hay un camino Ahora cuando todo un fake y no hay ni cueva ni nada No, sí, eh, parece que estamos llegando a una zona bastante curiosa y sí, efectivamente sí hay una cueva aquí. Eh, enseño de nuevo la localización para que todo el mundo pueda ver dónde estoy. Y bueno, la cueva justamente se encuentra en este lugar. Vale, vamos a entrar dentro de esta cueva. Y vamos a investigarla. Como ya sabéis, en mi canal investigamos todos los secretos y todos los misterios de Red Dead. Y de todos los juegos que pillemos, básicamente. Y aquí como hay mucha luz, no sé si tengo el... Espérate un momento, eh... Vale, solamente tengo cuchillos. Tengo que ir al caballo por pues, si quiero... O sea, si quiero coger el... la luz, la, la lámpara. Pero no, parece que en dentro se ve bastante bien la cueva, así que no voy a coger ninguna lámpara. Y lo que vamos a hacer es investigarla por aquí. Y la verdad que impresiona. Hostia, es grande esto por dentro, fijaros. Ahí está la tita por aquí y todo. Es una cueva bastante antigua. Y bastante profunda. No quiero bajar ahí debajo porque vaya que pase algo. Y lo que voy a hacer es tirar por aquí, por el puente. Hay un camino para allá y otro para acá. Voy a coger primero este que está más cercano. Y ya después cogeré el otro camino para ver si encuentro algo interesante. Aquí hay una luz por aquí. Eh, se ven como pintura, fijaros. Se ve como... Parece la pintura de un alien, creo. O no sé, parece un... No sé lo que es esto, la verdad. Parece un alien. Son pinturas como de gente prehistórica. La verdad, que es bastante emocionante esta cueva. Vamos a seguir por aquí investigando. Por aquí parece que hay otro camino para allá. Y aquí hay otra luz. Y una escalera para abajo. No sé si tirar. Voy a tirar primero la escalera por aquí debajo. Vale, me acabo de tirar sin querer, perdonadme. Ha sido sin querer. Vale, y vamos a ver. ¡Hostia, qué guapo! Suena alguien, espérate. Vamos a callarnos. ¿Por qué no se da la vuelta y vuelve hacia la luz? ¿Qué pasa? ¿Puedes marcharte de mi cueva, por favor? ¿Quién está hablando? O sea, ¿está hablando alguien? Voy a sacar los prismáticos Eh... Voy a sacar los prismáticos, a ver Porque... ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde, dónde suena esa persona o lo que está hablando? Aquí abajo hay gente y cosas terribles Y no me refiero a usted soy el... Di por eso se llama la weather diablo. Es el diablo el que está hablando. Por ahí se está sumando una persona. Mira. Hostia, qué mala pinta tiene esta persona. Fijaros, tiene cuerno y todo como... En plan... Es todo muy raro. Eh, ¿Ha sonado mi perro ladrando por aquí? Perdonarme Vale. Eh, soy un hombre horrible. Váyase, no quiero que esté aquí. ¿Tan malo es? ¿Quiere estar solo? ¿Buscar la soledad? No sé lo que pretende esta persona, porque. no lo sé. Fuera. ¿Quiere sacarme de la cueva? No sé por qué tampoco. Persona desconocida. Voy a saludar a ver lo que me dice. Ahora se marcha. Hostia, ¿cómo puedo mirar? ¿No hay ninguna manera de subir por aquí arriba? Quiero mirar para dónde ha ido esa persona. Vale, parece que no hay ningún lugar que, que puedo tirar Parece, porque por aquí no creo que, puede, que me deje subir de ninguna de las maneras Fijaros, esta cueva es grandísima, tío Vale, esta cueva... Bueno, por aquí parece que no hay ninguna salida Y por aquí no puedo subir de ninguna de las maneras Así que intentaré... Bueno, tiraré de nuevo por la escalera por donde he bajado A ver si por aquí me deja ir a algún lado La verdad que es bastante interesante esta cueva porque... Hay una persona ahí bastante curiosa que, que se dice que es el diablo. Pinta de diablo tiene porque tiene los cuernos y todo, pero a saber lo que es. Vamos a tirar por aquí, por esta parte, a ver si de alguna manera puedo ir donde está esa persona. No sé, me gustaría hacer una entrevista. Eh, por aquí hay otra... Hostia. Vale, por ahí no, no me puedo tirar porque si me tiro me reviento básicamente. Y aquí parece, vale, por aquí parece que hay otra salida que no. Vale, me acabo de tirar por aquí. Eh, me acabo de reventar. Así que no puedo ir por otro lado. No sé cómo ha salido la persona esa por ahí. Pero bueno, la verdad es un misterio bastante bueno. A mí la verdad que me ha gustado bastante. Y espero que a ustedes también. Así que nada, chavales, voy a dejar el vídeo por aquí hoy. Espero que hayáis disfrutado de verdad. Y nos vemos a la próxima. Adiós.